Hola, hola. Bienvenida a toda la gente linda que está conectada este jueves. Allá ustedes con tos, con gripa, la gente saludable también. Nos emociona mucho este programa sobre el candidato presidencial Rodolfo Hernández. Radiografías del Poder es una serie de programas. Todos los encuentran en nuestra fanpage, que pone sobre la mesa quiénes son el poder detrás del poder. Entonces, pues ya sin más bulla, arranquemos. Vamos a ver qué tan libre de corrupción es el candidato que luchará contra la corrupción, según él, sacando corriendo a los corruptos. O sea, esto no nos lo inventamos, él lo dijo. Y además, desconociendo la Constitución y haciendo cosas sucias con la ley. Como siempre, nos acompaña Shamil Tajir Silva, es politólogo, magíster en estudios políticos latinoamericanos y estudiante del doctorado en estudios políticos. ¿Cómo está, profe Shamil? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias nuevamente a la revista Catombe por abrir estos espacios de diálogo sobre el poder en Colombia. Entonces, las radiografías son todas suyas. Listo, vámonos de una entonces. Hoy vamos a hablar de Rodolfo Hernández, uno de los dos candidatos a la presidencia de la República, pues por los que vamos a votar este domingo. La intención es explicar precisamente quién es Rodolfo Hernández y por qué hace parte de la politiquería tradicional que ha gobernado históricamente este país. Pues para eso lo primero que a mí me pareció importante es entender que pues el proyecto de Rodolfo Hernández es un proyecto familiar, así como puede ser el proyecto de la familia Char en el Atlántico, de los mismos Aguilar en Santander, y es un proyecto económico y al mismo tiempo, pues es un proyecto político. Es un proyecto que tiene seis empresas que rodean, digamos, todo su capital. El mismo Rodolfo Hernández habla de que, pues, ha reunido un patrimonio de casi 100 millones de dólares, que es más o menos acertado con lo que pues dicen las investigaciones periodísticas. Y ese patrimonio se puede traducir en estas seis empresas de construcción, inmobiliarias e hipotecas. También empresas en paraísos fiscales y también partes de las empresas inmobiliarias pues tienen propiedades en Estados Unidos. Estas empresas están manejadas sobre todo por su familia, incluida su esposa. Y digamos que ahí viene lo segundo importante para entender, y es el papel que han jugado sus hijos, no solo en su proyecto económico, o sea, en todas estas empresas, sino también en su proyecto político y por lo tanto también en sus movidas corruptas. Digamos, Rodolfo Hernández se vende pues como un empresario. Pero lo que no dice es que es un constructor corrupto, que ha acumulado esos 100 millones de dólares manipulando las instituciones públicas, relacionándose con politiqueros regionales y nacionales y aprovechándose también de las familias pobres a las que les ha vendido sus casas. Y en eso, pues, han jugado un papel clave sus hijos. Y en eso algunos hijos son más visibles que otros, digamos. Luis Hernández, por ejemplo, es el que está involucrado particularmente en el escándalo más grande, que es el de Vitalogic, del que vamos a hablar más adelante. Para tener un poquito de proporción, el caso de Vitalogic es de más de 530 mil millones de pesos. El caso de Centros Poblados que involucró a la ministra de Comunicaciones de Iván Duque fue de 70 mil millones de pesos. Entonces no estamos hablando de cualquier constructor corrupto, sino de pues uno gigante. Rodolfo Hernández entonces cuenta en sus entrevistas que pues que él no es un politiquero tradicional y que se interesó en la política hasta hace muy poco, digamos, al final de su vida, y entonces más o menos la narrativa es que lo hace porque
pues no tiene que deberle nada a nadie y pues porque lo hace por, digamos, por vocación y por servicio público, lo cual no es cierto, digamos, en sus más de 50 años de historia como, como constructor corrupto y como politiquero, pues ha venido construyendo su emporio empresarial y de la mano, pues ha tenido relaciones con la politiquería tradicional de Santander. Rodolfo Hernández fue concejal de Piedecuesta en los años 90, en la primera mitad de los años 90. Y según los reportes periodísticos, pues nunca pues asistió a las sesiones, porque pues en ese tiempo era posible, bueno, los concejales tenían suplentes y el que asistía fue su suplente. Más o menos en 1994, como se puede ver en el pantallazo, fue suspendido por la Procuraduría, ya que su suplente en el Consejo de Piedecuesta impulsó una normativa que, bueno, por un lado, su suplente impulsó una normativa que le permitía a los empresarios reducción de impuestos por obras de embellecimiento público, por un lado. Pero por el otro, Rodolfo Hernández, siendo concejal, firmó contratos con el municipio y por eso fue suspendido por la Procuraduría en los años 90. Antes que eso, Rodolfo Hernández, en los años 70, estuvo encargado de las vías en la gobernación de Santander y fue, digamos, declarado insubsistente. Por uno de los gobernadores de Santander de la época, pues ya como él dice, pues porque se negó a pues hacer un contrato, digamos, mal hecho, más o menos, eso fue en los 70. En los 90 es que es concejal de Piedecuesta y pues ocurre esto que les menciono. Después de eso, en el gobierno de Ernesto Samper, Rodolfo Hernández fue delegado en la junta directiva de INURBE, que es el Instituto Nacional de Vivienda, Interés Social y Reforma Urbana. Él llega a la junta directiva de esa institución nacional por recomendación de Alfonso Valdivieso, que era fiscal general de la época. ¿Y por qué por recomendación de Alfonso Valdivieso? Porque Alfonso Valdivieso también es santandereano, ¿sí? Y Alfonso Valdivieso no niega su relación con Rodolfo Hernández, pero sí negó públicamente que haya sido por su recomendación, pero él en todas las entrevistas dice que fue por él que llega ahí. También dice que por un conflicto con el ministro de Desarrollo Económico de Ernesto Samper es que terminan, digamos, sacándolo de la junta directiva de esa institución pública. Rodolfo Hernández empieza, digamos, en los años 90, tiene un crecimiento importante como empresario de la construcción, sobre todo por sus relaciones con la clase política tradicional de Santander. Antes de hablar de esta columna de los patronos de la Chocoa, es importante hablar de pues cuáles fueron las relaciones que tejió en los años 90 y que le permitieron también en la primera década del siglo XXI pues tener influencia en la alcaldía de Bucaramanga y posteriormente pues convertirse en alcalde de Bucaramanga. Una de las relaciones que tejió fue con Reinaldo Bohórquez, pues que tiene, digamos, diversos procesos abiertos por problemas en la contratación de las basuras de Barranca Bermeja. Es un empresario con relaciones con el paramilitar Ernesto Báez y es un empresario que también, bueno, es otro empresario corrupto que también está involucrado en los casos de corrupción de la familia Aguilar en Santander. De hecho, pues está involucrado también en la investigación contra Richard Aguilar, el ex senador de Cambio Radical, que también fue gobernador de Santander. Este es uno. El otro
politiquero con el que tejió relaciones entre los años 90 y la primera década del siglo XXI es Mario Camacho Prada, también es gobernador de Santander. Mario Camacho Prada está hoy en la campaña presidencial de Rodolfo Hernández y de hecho, pues influenció para que uno de los dos representantes a la Cámara por la Liga Anticorrupción, que es el movimiento de Rodolfo Hernández, pues fuera colocado en el segundo lugar de la lista. Rodolfo Hernández logró elegir a dos representantes a la Cámara, uno que es cuota de Mario Camacho Prada y el otro que es cuota de El Pote Gómez, que es otro politiquero de Santander. Entonces, está, por un lado, Reinaldo Bórquez, por otro lado, Mario Camacho Prada y por otro lado, el Pote Gómez, que de hecho el Pote Gómez pues es otro politiquero de Santander tradicional que pasó por pues, todos los niveles de la politiquería de la región y llegó a ser senador de la República y estuvo involucrado en el proceso 8000 en los 90. El Pote Gómez también es uno de los que influenció en la lista al Congreso de la Liga Anticorrupción. Todas estas relaciones las tejió Rodolfo Hernández entre los años 90 y los 2000. El otro es Freddy Anaya Martínez, que de hecho cuando Rodolfo Hernández se convierte en alcalde de Bucaramanga, pues rompe relaciones con Rodolfo Hernández, pero tuvo negocios con Rodolfo en años anteriores. Y el final es este, Luis Fernando Bórquez, que de hecho fue el alcalde anterior a la alcaldía de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es alcalde de Bucaramanga entre el 2016 y el 2019. Y Luis Fernando Bórquez fue alcalde en el periodo anterior. Ahora, todos estos politiqueros, Luis Fernando Bórquez, Freddy Anaya Martínez, Bernardo Celis, que es otro de los politiqueros que tienen relación con Rodolfo Hernández, entre otras cosas por la contratación pública de la región y por el apoyo directo que le dan hoy para ser presidente de la República, Mario Camacho Prada y Reinaldo Bórquez, me permiten explicar esto mejor, que es lo que pueden leer ustedes si buscan esta columna de los patronos de la Chocoa en el diario La Vanguardia, que es un diario regional. Hay una imagen por la que Rodolfo Hernández se volvió, digamos, famoso a nivel nacional, y es porque golpea a un concejal en video, y de hecho fue suspendido por la Procuraduría por esto. Ahora, la historia detrás de eso tiene que ver con lo que relata, lo que se relata en esta columna, y es algo que le estaba reclamando el concejal en ese video antes del golpe, y es que Rodolfo Hernández conformó una empresa llamada Entorno Verde, S.A., con el señor, pues con diversos politiqueros de la región, entre esos Reinaldo Bórquez, y también tenía intereses Luis Fernando, para pues manejar el negocio de las basuras en Barranca. Antes del caso Vitalogic y antes de que Rodolfo se convirtiera en alcalde de Bucaramanga, pues invirtió en esta empresa de Bórquez y hacía parte de la junta directiva junto a uno de sus hijos, con la intención de pues ganarse el negocio de las basuras del municipio. Como les dije ahorita, pues Reinaldo Bórquez es un empresario de las basuras, pues que tiene los problemas ya mencionados. Y pues ese negocio finalmente no se pudo concretar antes de
la llegada de Rodolfo Hernández a la alcaldía. Ese negocio era con Reinaldo Borges, con Freddy Anaya Martínez y pues había también intereses de Luis Fernando Borges, que de hecho pues era el alcalde en la época. A Luis Fernando Borges, el alcalde anterior a Rodolfo Hernández le pone 100 millones de pesos para la campaña, ¿sí? El mismo Luis Fernando Borges dice con toda claridad que ellos eran amigos, tanto así que en la alcaldía de Luis Fernando Borges, la cuñada de Rodolfo Hernández, Marta Lucía Oliveros, o sea, la hermana de la esposa, fue la secretaria de Desarrollo Social del señor Borges durante su alcaldía. O sea, palabras más, palabras menos, esa secretaría le costó a Rodolfo 100 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Más o menos el relato claro es que, pues, cuando Rodolfo Hernández le expresa a Luis Fernando Borges, siendo alcalde de Bucaramanga, que quería sucederlo en el cargo, pues ellos no se ponen de acuerdo y pues ahí ya rompen cobijas. El politiquero que me faltaba mencionar, de hecho, pues de todos los que rodearon, han rodeado al hoy candidato presidencial, es aquí el politiquero no sé si aquí es posible agrandarlo un poquito. Gracias. Jorge Eliécer Gómez, del Partido Liberal también, que es más o menos similar a Freddy Anaya. Freddy Anaya, en cuanto a la maquinaria, en cuanto a la capacidad de influencia sobre las instituciones, y también tiene, digamos, de similar con Freddy Anaya, que en el momento en que Rodolfo Hernández asume la alcaldía de Bucaramanga, pues él también rompe cobijas con él. De hecho, se convierte en contralor de Bucaramanga y pues hace parte de pues todos los que terminan, digamos, señalando al alcalde Rodolfo Hernández como un alcalde pues problemático y que pues no dejaba avanzar las cosas dentro del municipio. Evidentemente no lo hacían porque estuvieran haciendo un control político decente, sino que tuvo que ver sobre todo con que Rodolfo Hernández, en el momento en que llega a la alcaldía de Bucaramanga, pues rompe de alguna manera con todos estos personajes, por lo menos en lo que tiene que ver con las contrataciones o bueno, o con las cuotas clientelares. Pero no rompe con su intención de seguir acumulando poder económico a través del uso de esas mismas instituciones. Y este es otro de los politiqueros, pues que termina, digamos, rompiendo relaciones con Rodolfo en el momento en que llega a la alcaldía de Bucaramanga, pues porque cambia, digamos, la intención del uso de esas instituciones para usarlas solo de manera personal. Rodolfo Hernández, entonces, digamos, antes de llegar a la alcaldía de Bucaramanga, pues también ha sonado en medios de comunicación por esta nota en donde, pues que seguramente ha circulado suficiente por internet, o seguramente la han escuchado, en donde amenaza con pegarle un tiro a alguien. Ese audio es del 2015, y en ese audio, pues Rodolfo todavía no era alcalde. Estaba dedicado a sus negocios, y en ese audio está es amenazando a un cliente, porque digamos, si ustedes revisan, el hombre se hace rico, bueno, se hace multimillonario, sobre todo en los 90, sobre la venta de casas a los pobres, y pues
Sus empresas tienen procesos abiertos judiciales contra pues muchísimas familias que no lograron responder a pues los cobros que hacen su empresa, su negocio hipotecario, y pues esto era pues una amenaza a uno de esos clientes, en donde amenazaba con pegarle un tiro pues porque no le estaba cumpliendo con los pagos. Y eso porque es importante, porque digamos también hace parte como de la estructura ideológica del hoy candidato presidencial. Pues también son famosas sus declaraciones en donde dice que pues es delicioso tener a un hombrecito pagándole durante 15 años una hipoteca, y pues también es clarísima pues su ideología de extrema derecha y ultraconservadora. Entre otras cosas, eso se ve en el hecho de que pues el voto no en el plebiscito de por la paz del 2000, por el acuerdo de paz en el 2016, y también se explica en el momento en que, pues siendo alcalde, dice que es un admirador de un gran pensador alemán llamado Adolfo Hitler. Él dice que fue un lapsus, ¿sí? Él dice que fue un lapsus mental, pero lo cierto es que cuando uno escucha toda la entrevista, los periodistas le señalan que, pues, que no estaría bien, pues que no está bien visto, que no está bien visto que declare que es admirador de Adolfo Hitler, que tal vez él se refería a Albert Einstein, y entonces él corrige dentro de la entrevista diciendo, bueno, sí, tal vez sea mejor decir que fue Einstein el que dijo esto de que no hay que equivocarse, de que está mal seguir repitiendo lo mismo varias veces y no sé qué. Digamos, él dentro de la entrevista demuestra que no fue un lapsus mental, ¿sí? Porque él insiste dentro de la entrevista que sí estaba hablando de Adolfo Hitler, hasta que los periodistas le señalan que no está muy bien señalar que es admirador de Adolfo Hitler. Su alcaldía es entre el 2016 y el 2019. Digamos, como les dije ahorita, él rompe con el alcalde anterior, al que le había metido 100 millones de pesos. El alcalde ya había entregado la Secretaría de Desarrollo Social a su cuñada. Él rompe, digamos, también para llegar a la alcaldía con todas esas relaciones politiqueras que tenía. Eso tiene que ver sobre todo con que su manera de llegar a la alcaldía fue a través de reuniones que hizo en su casa directamente con los líderes sociales del municipio. Y en la alcaldía tuvo muchísimos problemas y también pues incumplió muchas de sus promesas, sobre todo la promesa fundamental que lo lleva a la alcaldía, y es la promesa de que iba a entregarle 20 mil casas a familias pobres. Esa promesa la incumplió por completo. Él entrega, él reparte en Bucaramanga 40 mil cartas, en donde dice que la persona, las familias que firmen esa carta y la entreguen en la campaña, pues iban a ser beneficiarias de estas 20 mil casas, y eso lo incumple. También incumple pues con la intención de que fueran casas completas. Al final lo que entrega es un lote en donde pues consigue que se construyan los servicios públicos para levantar esas casas, pero fue por esa promesa que finalmente logra llegar a la alcaldía, con una diferencia muy corta frente al candidato de Freddy Anaya, que en años anteriores había sido su socio en esta empresa Entorno Verde. Siendo Rodolfo alcalde, pues también tiene muchísimas investigaciones, le abren muchísimas investigaciones en la Procuraduría, le abren varias en la Fiscalía y varias en la Contraloría. Por dos es suspendido, por dos investigaciones de la Procuraduría es suspendido. Una es en la que, pues la famosa, en donde golpea a este concejal. Insisto, lo que conté ahorita, el golpe a ese concejal tiene que ver con que, pues este concejal le estaba reclamando, su conflicto de interés
frente al negocio de las basuras antes de Vitalogy, con la empresa Entorno Verde mencionada anteriormente. Es por eso que lo golpea. Y, digamos, él tuvo la capacidad de volver ese asunto desafortunado, pues, un trampolín de marketing político. A él también le abren investigaciones, como dije, la fiscalía, investigaciones también por posesiones indebidas de funcionarios, por no tener, digamos, las credenciales suficientes. Él tiene, digamos, relación directa con Álvaro Uribe Vélez a través de Jorge Figueroa, que fue su secretario de Desarrollo Social y que quiso proyectar como su alcalde, como su sucesor en la alcaldía. ¿Cuál es la relación de, o bueno, cuál es la conexión de Jorge Figueroa, Rodolfo Hernández y Álvaro Uribe Vélez? Jorge Figueroa fue el director de la Comisión Nacional de Televisión en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Jorge Figueroa es abiertamente un político de extrema derecha afín al uribismo en Santander. Y Jorge Figueroa era uno de los precandidatos de Rodolfo para sucederlo en la alcaldía cuando él dejara el cargo. Al final eso no se concreta, pero el que termina siendo el sucesor de Rodolfo Hernández pues el alcalde que hay hoy en Bucaramanga, que pues también termina, digamos, en discusiones al primer año de su alcaldía con el mismo Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández dice que es porque él no, ni siquiera le agradeció, pero al final, pues, eso tiene que ver con que, pues, Rodolfo Hernández no tuvo injerencia en los nombramientos que hizo este nuevo alcalde. Y esa fue la razón porque desde el momento, en el primer año, pues, el mismo Rodolfo Hernández le monta una revocatoria del mandato. Ahora, digamos, dentro del 2016 al 2019, hubo por lo menos dos contratos en donde Rodolfo Hernández pues tuvo conflictos de interés y pues cometió crímenes directos. El contrato más importante es el ya mencionado, el de Vitalogic, por más de 530 mil millones de pesos. En febrero de este año, Rodolfo Hernández fue imputado, ya ha sido acusado directamente por la fiscalía, y este contrato, digamos, bueno, la razón por la que Rodolfo Hernández cometió crímenes alrededor de este contrato tiene que ver sobre todo con que usó su puesto como alcalde para primero nombrar a un consultor que era el que tenía que montar el proceso de contratación. Un consultor que era afín a la empresa Vitalogy y también tenía relaciones con su hijo Luis Hernández, y por otro lado presionó para que ese consultor fuera nombrado, mientras que por otro lado se reunió con los empresarios de Vitalogy y presionó a la empresa de acueductos para que el contrato fuera asignado a dedo a este consorcio, a esta empresa, bueno, esta unión temporal, la unión temporal, Vitalogic. El problema con este contrato no es solo la dimensión del contrato, sino pues lo que venía señalando ahorita, y es que por lo menos desde hace 10 años Rodolfo Hernández tiene intereses en entrar en el negocio de las basuras en el municipio. Y por otro, y además de eso, digamos, este contrato tan gigante de 530 mil millones de pesos, mientras estaba ocurriendo eso, más o menos entre el 2016 y el 2017, antes de que estallara en medios de comunicación, su esposa compró más de 5 apartamentos en Estados Unidos en los años de la negociación del contrato.
Cinco apartamentos en el orden de más de 1.000 millones de pesos. Además de eso, Rodolfo Hernández, bueno, la esposa de Rodolfo Hernández, a través de su hijo Luis Hernández, compró dólares a un personaje que, pues, más adelante fue capturado por lavado de activos con relaciones con narcotraficantes en Venezuela, alias John Cabezas. Fue a través de él que compraron esos dólares. Y esos dólares fueron los que se llevaron a Estados Unidos, entre otras cosas, para comprar estos apartamentos. Hasta ahora no está comprobado que haya una relación directa entre la contratación de Vitalogic entre el 2016 y el 2017 y la compra de estos apartamentos, pero la coincidencia en el tiempo, por lo menos, tiene que llevar o llamar a investigaciones, porque se dieron al mismo tiempo, o sea, entre el 2016 y el 2017, mientras Rodolfo en la alcaldía estaba presionando para que se nombrara el consultor afín a la empresa, mientras estaba presionando para que se le adjudicara a dedo este contrato de 530 mil millones de pesos a esta empresa, y teniendo en cuenta que su hijo Luis Hernández había firmado una coima notariada de por hacer lobby para que este contrato se diera con Vitalogy. Mientras eso ocurría, al mismo tiempo su esposa estaba comprando todos estos apartamentos en Estados Unidos, pues como inversión. Y parte de los dólares que se usaron para esta compra los consiguieron a través de este señor John Cabezas, que pues termina siendo pues capturado por lavado de activos por su relación con narcotraficantes en Venezuela. Digamos, eso en términos de el tema de corrupción grande. Por otro lado, pues su esposa, que es hoy la gerente de campaña, ideológicamente hablando, pues también, pues no cabe duda que es una señora de extrema derecha, porque entre otras cosas dice que admira a Lina Moreno de Uribe, o sea, pues su modelo a seguir como probable primera dama es Lina Moreno de Uribe. Ya en lo que tiene que ver con la campaña presidencial, pues Rodolfo Hernández, digamos, es claro su forma en la que ha logrado comunicar su aparente figura de outsider, o sea, de alguien que está por fuera de la politiquería tradicional, pero claramente cuando uno hace el recorrido, pues se da cuenta que no es así, pues que es un politiquero tradicional más. O sea, insisto, un constructor corrupto que pues ha conseguido el capital que ha conseguido por sus relaciones con la politiquería tradicional regional y nacional. Pero pues monta su campaña de esa manera, y monta su campaña a través de redes sociales, sobre todo Facebook y WhatsApp. Monta su campaña aparentemente despejado de cualquier ideología, pero claramente pues es un señor de extrema derecha. Monta su campaña con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez. Rodolfo Hernández tuvo reuniones como alcalde de Bucaramanga con Álvaro Uribe Vélez en el 2016. Rodolfo Hernández ha expresado su gratitud a Álvaro Uribe Vélez porque ha dicho que gracias a él logró llegar también a la alcaldía de Bucaramanga. Y pues Álvaro Uribe Vélez evidentemente tiene a todo su partido, el Centro Democrático, y al gobierno nacional y a la registraduría hoy apostándole a que Rodolfo Hernández sea pues la última carta del establecimiento para no perder la presidencia de la República. Bueno, esto lo alcancé a mencionar antes. Los dos congresistas que logró elegir Rodolfo Hernández en la Cámara de Representantes son ellos dos, Tatiana Sánchez Pinto y Juan Manuel Cortés Dueñas, ambos puestos por dos de los politiqueros tradicionales con los que Rodolfo Hernández construyó relaciones entre los años 90 y la primera década de los 2000. Y bueno, finalmente ya como para ir terminando,
Al otra de las expresiones ideológicas de Rodolfo Hernández que tienen que ver no solo con su extrema derecha, sino también pues con sus tintes fascistas, es cuando él ha dicho repetidamente pues que se limpia el culo con la ley. Y pues eso lo ha demostrado, y lo ha demostrado desde que fue alcalde, bueno, lo ha demostrado desde que fue constructor, después pasando por la alcaldía, después en su campaña presidencial. Como es un imputado, es ilegal que un imputado haga aportes a campañas electorales, pero pues digamos, eso es otro proceso abierto. Él mismo dice que se financia su campaña y en parte es verdad, pero lo cierto es que eso va en contra de la normativa porque pues en estos momentos está imputado por el caso Vitalogic. Rodolfo Hernández ha cumplido penas de cárcel por desacatar tutelas y pues tiene todos estos procesos abiertos. Él ha tenido por lo menos tres momentos de asesoría en esta campaña presidencial. Uno que fue con unos argentinos que de hecho fueron los que le hicieron toda su publicidad como pues constructor corrupto en los 90 y que también le hicieron la publicidad y el marketing de su campaña a la alcaldía. Un segundo momento que fue con un ex asesor de Trump y Bukele, este señor Víctor López. Pues que digamos que también hace parte de entender cuál ha sido su proyecto. Y un tercer momento con Ángel Vecasino, que es su actual asesor de cabecera. Ángel Vecasino, pues le hizo campaña a Santos, le hizo campaña a Germán Vargas Lleras, y pues hay que decirlo, también hizo parte de la campaña de Gustavo Petro en el 2018. Y Ángel Vecasino es un muy buen asesor de comunicación política, pues por eso lo contrató Santos, Vargas Lleras y Gustavo Petro. Y es este último asesor el que tiene. Antes de él estuvo este asesor, que fue asesor de Trump y de Bukele. Y pues lo otro que hay que decir también es que los asesores de campañas electorales, sobre todo en términos de comunicación política, pues también tienen que tener, digamos, cierta coincidencia ideológica. Por lo menos con los que tienen escrúpulos. Y pues evidentemente aquí también hay una coincidencia con la extrema derecha y con personajes que se han destacado ya en el gobierno, pues por entender que la democracia, pues no entender la democracia como un gobierno de todos, sino como pues la oportunidad para concentrar el poder para su beneficio propio. Finalmente, ya para cerrar, pues digamos, lo último que yo quería señalar era, pues en esta última semana Rodolfo Hernández ha hablado de su posible gabinete ministerial. Lo interesante es que, pues ha mencionado personajes que, con los que ni siquiera ha hablado, digamos, lo que dice mucho de lo poco preparado que está para por si posiblemente gana, ¿sí? Ha hablado de William Ospina como su ministro de Ambiente y Cultura, ha hablado del señor Félix Jaime Asprilla como su ministro de Transporte, que fue su asesor, uno de sus asesores en términos de vías cuando fue alcalde de Bucaramanga, ha hablado de Ingrid Betancourt como posible ministra de Relaciones Exteriores, Ingrid Betancourt como posible ministra de Relaciones Exteriores, la señora que hace 2 días estaba se grabó arrodillada a la Virgen María para pedirle perdón por las ofensas de Rodolfo Hernández a la Virgen. Ha hablado de Sergio Fajardo como posible ministro de Educación y ha hablado de Germán Vargas Lleras como posible ministro de Defensa, ¿sí? Dice que no tiene un grupo, un equipo económico, lo cual es grave. Quienes han seguido, digamos, las últimas noticias sobre las tendencias inflacionarias en Estados Unidos y Europa saben que el próximo gobierno va a tener muchísimos, va a tener que enfrentar muchísimos problemas económicos, no solo
por temas externos, sino también por lo que deja Iván Duque en términos de deuda pública, de calificación frente a agencias internacionales, frente a la necesaria reforma tributaria que habrá que hacer. Y pues esta clase de improvisaciones demuestran el talante de este politiquero tradicional. Si uno lo compara con lo que fue su alcaldía de Bucaramanga, pues podemos, nos estamos enfrentando a probables 4 años de profunda inestabilidad, que si lo sumamos a los últimos 4 años de profundización de la desigualdad, de profundización de los problemas del conflicto armado, pues al país no le augura nada bueno con pues, Rodolfo Hernández como presidente de la República. Y pues con eso cerraría por ahora lo que les quería contar sobre el candidato a la presidencia. Muchas gracias, profesor Shamil. No sé si nos quiere compartir qué fue lo que más le impactó de su investigación de esta radiografía que le hizo al candidato presidencial Rodolfo Hernández. Bueno, lo que más me impactó, pues no voy a decir me impactó, digamos, digamos, yo ahorita estoy haciendo mi investigación doctoral precisamente sobre Luis Carlos Sarmiento Angulo y pues no pude evitar hacer, relacionar una cosa con la otra. Los dos estudiaron ingeniería en la Universidad Nacional. Y los dos se han relacionado con la politiquería tradicional para poder desarrollar sus negocios de construcción y de endeudamiento de familias pobres. Eso es una cosa. Y es clara, digamos, el paralelo entre una cosa y la otra. Tal vez la diferencia es que Rodolfo Hernández no se ha metido de lleno como si lo hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo en los 80 en el negocio de la banca. Pero claramente pues ahí hay coincidencias. Lo segundo es pues darme cuenta también de cómo, digamos, en momentos de crisis como el que vivimos actualmente, siempre hay como un último salvavidas al que las élites que tradicionalmente han tenido el poder en este país se agarran. Entonces, en algún momento fue Gustavo Rojas Pinilla, en otro momento fue Álvaro Uribe Vélez como representante de los terratenientes. A nivel regional y el paramilitarismo. Y hoy es Rodolfo Hernández, digamos, Rodolfo Hernández como constructor corrupto que es y como politiquero tradicional, pues digamos que es lo que le queda ahorita a las élites tradicionales para no perder la presidencia y lo importante que es la presidencia de la República, sobre todo para la distribución del poder del Estado. Eso es sobre todo lo que les da pánico a los que no quieren que Gustavo Petro sea el próximo presidente. Y para finalizar, una invitación a que invita a las personas que están conectadas y que se conectarán a esta radiografía del poder. No, pues si no tienen preguntas, yo creo que lo más importante es no dejar que nos metamos los dedos a la boca. Claramente Rodolfo Hernández no es un viejito bonachón que quiere dedicar los últimos años de su vida a el negocio, al servicio público, no lo es. Probablemente pues lo que va a hacer, yo espero que sea senador de la República, es seguir diciendo que, señalando que todos son unos politiqueros y unos rateros. Pero pues va a tener, digamos, detrás a sus hijos y a su esposa adelantando los negocios que han venido adelantando y haciendo las conexiones que han venido haciendo en los últimos 20 años. Porque es un discurso muy efectivo el de decir que todos los politiqueros son iguales. Digamos, es el mismo discurso que tuvo Sergio Fajardo en los últimos 10 años también, ¿sí? Pero pues lo cierto es que Rodolfo Hernández, pues es mentiroso y pues es un corrupto más, solo que es un corrupto muy hábil en la comunicación política.
Listo, muchísimas gracias por toda la presentación. Y nos preguntamos, ¿Rodolfo Hernández es un antipolítico que llegó hasta ahora a la arena electoral para sacar a los corruptos? Pues taparse los ojos y creer en lo que creemos, en lo que queremos creer es bueno para una, pero pues muy malo para el país, ¿no? Vimos que es un empresario vinculado a la clase política tradicional regional, que se ha enriquecido gracias a esa relación con las maquinarias políticas que le chupan recursos a la institucionalidad. Y pues acá ustedes tienen más argumentos para convencer a esa amistad, al entuque o al familiar que está pensando votar por este señor. ¿Convencerle de qué? Pues de que el señor es tremenda perla, que no tiene nada que ver con la imagen que ha construido. Y les invitamos a que sigan en la juega para no copiar de visajes, analizar realidades, tener las claridades y recuerden, somos la revista Hecatombe, oveja negra de la prensa nacional. Un abracito y que la pasen bien buena.